Y viva ella desde el cielo, porque de verdad, y además que muy buena gente divina, muy, muy amigas, muy amigas, donde no, y muy cariñosa conmigo, y eso que yo no tenía nada que ver con ella, pero bueno. Su marido dice que, bueno, que ha dicho que se dedicó toda la vida a hacer reír a los demás y tanto, y no a llorar, que es lo más, ahí, que es lo más ahí, fácil, ahí, ¿no? Que es lo más importante, claro que sí, claro que sí. Bueno, imaginemos que la vas a recordar, hombre, siempre, ¿verdad? Hombre, siempre, siempre, de verdad que sí, porque además, ya no como artista, pero como persona era un pedacito de pan. ¿Cómo era? Sí, ella era muy amiga tuya. Sí, sí, de mucho tiempo, hace muchos años ya. ¿Tan repentino todo? Sí, anoche estaba malita y con un constipado. Perdida, ¿verdad? Pero una gran pérdida para... Como amiga no tiene cuento, como persona era entrañable. Es de las noticias más entrañables que he trabajado en mi vida. Ella muy querida por mí. Nos queríamos mucho. Y además, como actriz ni te cuento, que hemos hecho unas cuantas películas juntos, bastantes películas juntos. Hemos trabajado musical, en revista. Es una mujer muy completa, es una actriz dramática. Trabajado en el cine, ha hecho cine dramático con Saura, con Mariano Zores, con montones de directores. Era una mujer todoterreno y se les va a echar en falta. ¿Eh? Ya te veo. Unas palabritas, una terrible pérdida. Pues sí, bastante. Yo era amiga de ella, fui compañera, fue mi jefa y... ¿Qué se puede decir en estos casos? ¿Cómo es Florinda como persona, Marisol? Era maravillosa. Una gran compañera y una gran amiga. Una gran pérdida, ¿verdad, Isabel? Que te juzgue. Bueno, al parecer. ¿Cómo era Florinda como mujer? Ese careo con Julia Muñoz de Ibai de Zaldívar. Bueno, reapareces en Granada el domingo y luego te vas a Chile. Nico Rivera te ha apoyado. Ay, Dios. Te lo ha dicho. Bueno, tu abogada ha dicho que bueno, que va a presentar todas las facturas, que no tienes que tener miedo. Bueno, Isabel, ¿cómo te encuentras de esa supuesta depresión de la que se ha hablado? ¿Contenta de volver a los escenarios otra vez? ¿Qué opinas de, bueno, de todo lo que ha comentado Charo Vega? Te vemos muy afectada, Isabel, por Florinda, chico. Venga, muchísimas gracias.